Muy buenas tardes para todos ustedes. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo vas? Gusto de verte en formato digital. Da más gusto verlos en persona, hombre, pero pues ya el formato cambió este año, así que arranquemos. 3 de marzo, 6.30 pm, listo para cumplir con la cita de las noches digitales. Bienvenida Esther Casallas, bienvenido Fabián, bienvenido J. Rosas, bienvenido Jorge Gómez, bienvenido 5399-76711, me encantaría saber quién eres. Está abierto el chat para que todos podamos eh, hablar, para que todos podamos compartir. Se va a habilitar el micrófono en la medida en que vayamos a hacer espacios de preguntas y respuestas para poder participar y darles el espacio, obviamente, a ustedes para que eh, me acompañen en este ejercicio, en esta charla, porque la idea no es que esté yo solo hablando, sino que estemos absolutamente todos compartiendo como normalmente lo pudiéramos hacer en la vida real. Ya arrancó la grabación, ya empezó todo el proceso, 5399, me dices que no escuchas. Te escribo por acá, por el chat. Bueno, si no me escuchas, Harto tiene que te diga en voz, ¿no? Siempre es mejor si nos conectamos desde el computador, porque desde el, desde el teléfono, desde el móvil. Es muy posible que nos genere algunos inconvenientes de comunicación. A veces porque se nos bloquea el micrófono, a veces se nos bloquea la cámara, bueno, qué sé yo. Pero nada, estamos listos para arrancar, nos vamos. Para la noche de hoy vamos a trabajar el tema de somos animales y vamos a hablar de las cosas que no te han contado sobre las ventas en esta noche de hoy, tarde noche de hoy. Vamos a empezar a hablar sobre una cosa que es bien importante. Por el chat, ¿quién me dice qué vieron en pantalla? Los que tienen la pantalla compartida, por favor. Acabo de pasar una imagen rápidamente. ¿Quién me dice qué vio ahí? Entre todos los que están, dice J. Rosas, un palo que parece una culebra. <laughs> ¿Alguien quiere dar otra opinión? Bueno, en vista que no hay más opiniones, les voy a contar qué ocurre acá. Lo que ocurre es muy sencillo. Es un palo que parece una culebra. Normalmente, cuando estamos haciendo nuestro ejercicio de visualización de las cosas, vamos a ver lo que el cerebro quiere ver o lo que el cerebro necesita ver. Cuando atacan nuestra integridad, cuando el cerebro siente que está siendo atacado el cuerpo, cuando el cerebro siente que está siendo atacado en términos generales, cuando la supervivencia se ve afectada, el cerebro reacciona en consecuencia. Entonces, saca unas alertas súper especiales y esas alertas nos indican que hay algún tipo de peligro activo en este momento al frente nuestro. Esta noche vamos a hablar solamente de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque seguimos en aras de mejorar nuestra perspectiva y nuestra comprensión de la conducta del Bayer Persona, en, en, en aras de hacer eso, de comprender mejor a las personas, vamos a hacer un muy gran énfasis, sobre todo durante este mes de febrero, en conducta. Vamos a analizar la conducta del comprador. Lo que estamos viendo es un palo que parece una culebra. ¿Por qué algunas personas ven una culebra? porque el cerebro les dice pilas, ahí hay algo, no alcanza a ver bien qué era, no alcanza a detectar qué era, pero percibo peligro. Entonces, a la par que ves la culebra, normalmente puedes sentir que te activas de cierta manera eh, como un, un estrés, así sea mínimo o bajito, pero puedes sentir un estrés. ¿Eso qué significa? Y creo que lo, lo, lo pruebo constantemente cuando hacemos estas sesiones, y es que si esto que te acabo de decir te hace sentido y te parece razonable, también te va a hacer sentido entender que todas esas cosas que tenemos almacenado, almacenadas en nuestro cerebro hacen parte de la histeria colectiva que mencionaba Carl Gustav Jung. Por decirlo de alguna manera gráfica, si las personas sienten que llueve de para arriba, que llueve hacia arriba, el loco vas a ser tú si vas a decir que llueve hacia abajo. Cuando una persona tiene una, un contexto, tiene una creencia, sencillamente la creencia prima sobre lo que tú puedas sentir, pensar, creer o incluso haber demostrado por método científico, lo que sea. Si la persona cree que algo es de una manera, tú no debes atacar esa creencia. Claro está, si te quieres conectar con esta persona y si quieres comunicarte con ella, debes partir de los principios que el otro maneja en su cabeza. Pero bueno, ¿cómo funciona todo este rollo y por qué funciona de esta manera? Habíamos hablado que nosotros somos animales por una razón, tal vez, no recuerdo si lo, si lo dije hace ocho días, pero si no lo dije, te lo cuento nuevamente, el 98.8% de nuestra genética es exactamente igual al de los gorilas. Y eso fue un dato del Museo de Historia Americano, que encontraron hace mucho tiempo según los estudios que han realizado. Cuando ellos empiezan a entender eso, nosotros empezamos o tenemos que empezar a entender que somos animales, somos mamíferos. Y el, el cerebro del mamífero tiene una estructura ya encontrada y, y estudiada por el señor Paul McLean, que es el personaje que aparece en la foto en pantalla en este momento. El tipo, después de haber estudiado el cerebro de los mamíferos humanos, encontró que si hiciéramos un corte transversal, del cerebro, es decir, si nos partiéramos así y nos abriéramos de esta manera, esta sería la imagen que tendríamos ahí. Y esta imagen corresponde a la identificación de lo que es el cerebro neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptil. ¿A qué corresponde cada uno? El neocórtex es el cerebro racional, lógico racional, es el cerebro más nuevo y el más grande de todos. El cerebro límbico es el de tamaño mediano, tamaño medio. Es el cerebro límbico, sistema límbico o cerebro emocional, es el, el que permite darle vida a todas las emociones. Y está el cerebro reptil reptiliano complejo R, o cerebro irracional. Y de todos estos tres cerebros les cuento que Paul McLean confirmó que el dueño del aviso, el que maneja este vehículo corporal, es el cerebro reptil. El cerebro reptil es el encargado de la adaptación y supervivencia del mamífero. Ojo con una cosa. ¿Por qué hablar, por qué entender la conducta del, del mamífero humano desde este sentido, desde este punto de vista? Por una razón, cuando tú expreses, cuando tú creas tu portafolio, tu portafolio de tu empresa, tienes que hacer una cosa y es la siguiente, tienes que estar muy pendiente de cómo expresas ese portafolio que tienes, cómo expresas los servicios que puedes ofrecer, cómo expresas... La, la forma de, de trabajar y sobre todo que esta forma de trabajar tenga que ver o funcione y se conecte con el sistema de supervivencia de la otra persona. Si tú no logras hacer eso en tu portafolio, jamás vas a conectar. Normalmente si te pidiera en ese momento que me ofrecieras tus, tus productos, si alguien quiere ofrecerme su portafolio en este momento, le pido que levante la mano, por favor, y hacemos el ejercicio. Cuando lo hacemos eh, personalmente, eh, cuando hago la, la, la sesión presencial, le pido a otras personas que pasen y se presenten y ofrezcan su, su portafolio. Y aquí lo que normalmente ocurre es que se evidencia una cosa muy sencilla, es que las personas, o sea, los seres humanos, los mamíferos humanos, siempre hablamos desde... Lo que nosotros somos, podemos hacer, tenemos, sentimos, queremos, buscamos, soñamos, esperamos y lo que nos ilusiona. Pero normalmente, normalmente en el ejercicio de las ventas, jamás nos ponemos en, las, en los zapatos del otro, en las chanclas del otro. ¿Cómo logramos entender que tenemos que hacer eso para poder vender? pues entendiendo que el, el dueño del aviso, que en este caso es el cerebro reptil o el complejo reptiliano, es el que toma realmente las decisiones, hasta tal punto que Paul McLean identificó que más del 95%, y algunos neurocientíficos dicen que, que, que vamos 100% en piloto automático, o sea, somos seres racionales, pero no conscientes realmente de lo que hacemos. Ahorita lo vamos a comprobar. Paul McLean dice que más del 95% de nuestras decisiones son en piloto automático son tomadas por el reptil de manera inconsciente, de manera irracional. Por eso el cerebro racional es tan grande, porque cuando yo te pregunto, oye, ¿por qué tomaste tal decisión? ¿Por qué te compraste ese saco? ¿Por qué tu carro es azul? ¿Por qué tu casa la pintaste de amarillo? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué estás casado con tu esposa? ¿Por qué? Entonces, el cerebro racional empieza a hacer una cantidad de locuraciones y de conexiones y, de, y argumentaciones que, que entre cosas son muy locas, que entre cosas son... Son muy muy aparentemente bien argumentadas, pero no tienen nada que ver con la realidad. Cuando empezamos a entender el cerebro reptil y las razones irracionales del mamífero humano, empezamos a darnos cuenta de que esta cosa es una locura completa. ¿Qué es lo que activa el cerebro reptil o de qué se hace cargo él para que podamos conversar con esta, con esta parte de nuestro cerebro humano? El reptil se hace cargo de la sexualidad o del instinto de conservación de la raza. No sé si algunos de ustedes sepan por qué se compran bicicletas, o por lo menos les cuento, hay bicicletas de 45 millones de pesos, estamos hablando de más o menos unos 1.300 dólares, tal vez. Unos mil, eh, perdón, eh, 13 mil dólares. 45 millones de pesos son más o menos 13.000 mil dólares. Hay bicicletas de este valor que se venden de manera permanente, que tienen motor eléctrico, asistencia en velocidad, en subida, asistencias en 20.000 cosas, en frenado, en, en, en 80 situaciones. ¿Qué ocurre con este tipo de bicicletas? Cuando se venden en masa, en volumen y en cantidad, las grandes marcas que venden este tipo de bicicletas ya encontraron que la forma de venderlas es atacando el tema del de, instinto de conservación. O sea, la gente las vende por apareamiento. Eso lo encontramos casualmente, nosotros tuvimos bajo nuestro ejercicio. Digo nosotros, como empresas virtuales, la marca de nuestra empresa, tuvimos eh, o fuimos community managers de, de una empresa de bicicletas. Cuando hicimos este ejercicio, nos dimos cuenta que las personas compran por demostrar los hombres ser muy buenos proveedores. Ojo, no es machismo ni nada de eso. Antropológicamente, el hombre es proveedor, la mujer es recolectora. Esas son condiciones antropológicas y eso no, no, lo, no lo podemos cambiar. Funciona de esa manera. Mm. Cuando empezamos a entender que el hombre, al demostrar ser mejor proveedor, podía jalarse a la hembra alfa del otro grupo, de la otra, del otro clan, de, de, de la otra, del otro grupo familiar o étnico o lo, que, o lo que fuera, se empezaba a jalar a la, a la otra persona, especialmente esa, esa hembra alfa, empezamos a entender que el hecho de la mejor bicicleta lo ayudaba a mostrarse a él como un excelente proveedor al mostrarse como un excelente proveedor, activaba las neuronas espejo del otro o de la otra y hacían match irracionalmente. Aquí hay que entender una cosa que nos decía Facundo Manes en uno de sus videos publicados en YouTube. Recuerden este nombre, Facundo Manes. El que no haya seguido a Facundo Manes, por favor, hasta cinco para que lo sigan en LinkedIn, en YouTube, en donde puedan. Es importantísimo seguir a este señor. Él es un argentino neurocientífico, pero uno de los... De los tipos que más sabe de memoria y desarrollo del cerebro en el mundo y que está vivo además en este momento. Los mapuches son una etnia chilena que tiene una tensión racial con los no mapuches y metieron a un mapuche o a unos mapuches en un, en un electroencefalógrafo, algo así como una máquina de hacer tac, y, y empezaron a escanear su cerebro. Este tipo de ejercicio también fue hecho por eh, Paul Ekman. Neurocientífico también, del que vamos a hablar más adelante, que también entiende que la, las reacciones son instintivas, que también descubrió eso. Cuando lo meten dentro de ese cajón, los que han visto los eh, tags, hay una cama grande, aquí hay un, un cilindro, a la persona la meten acá, y aquí en esa parte hay una pantalla, en esa pantalla le van poniendo imágenes que son de bustos desnudos, es decir, eh, de, de la los hombros para arriba, desnudos y sin ningún tipo de caracterización, es decir, sin gafas, sin lentes, sin arreglos de ningún tipo, sino simplemente bustos desnudos de diferentes tipos de personas. El cerebro es capaz de identificar en tiempo récord, en milisegundos, identificar si esa otra persona que le están mostrando es o no un mapuche. Y si es un mapuche activa zonas de placer y si no es un mapuche activa zonas de dolor en el cerebro, cosa que se ve al escaneo cerebral. Entonces, el instinto de conservación, el instinto de mejora de la especie, se ve de manera mm, irracional. O sea, yo no lo puedo verbalizar, o si lo voy a verbalizar, normalmente lo verbalizo de una manera totalmente diferente a lo que yo supuestamente puedo decir. Oye, ¿por qué te llamó la, la atención? tal muchacho, el que tiene la bicicleta de 45 millones, entonces dice, no, lo que pasa es que es muy honrado en su forma de hacer las cosas, el tipo habla muy bien, se expresa súper genial, la verdad es que el cerebro racional no va a permitir decir que es, que es un, una persona que está diseñada según mis principios cerebrales o mis juicios cerebrales para mejorar la raza en pro de la procreación. Jamás lo vamos a verbalizar, es más, ni siquiera porque, porque no querramos, es porque a veces, muchas veces, decía Paul Maglin, más del 95% de las decisiones van en piloto automático. Muchas veces no sabemos que es en realidad por eso. Cuando lo analizamos desde afuera y empezamos a entender lo que ocurre en esas manadas, empezamos a ver que la realidad de las ventas es una cosa totalmente irracional. Por eso personas como Paul McLean, como Paul Ekman, como Facundo Manes, con todas estas historias, estudios y trabajos sobre el cerebro, tienen un aporte científico muy grande a, a todo este proceso de neuroventa y neurocomunicación y neuromoción, que son los tres pilares de los que yo hablo en todos estos procesos de aprendizaje, sobre todo aquí en este libro que se llama Persona, Amor y Vende, que es eh, mi primera publicación metodológica para poder crear contenido persuasivo que conecte con el instinto y, y la emoción del cerebro humano. ¿De qué más se hace cargo el reptil? Se hace cargo de las defensas primarias. Las defensas primarias, cuando se analizan desde el psicoanálisis, por ejemplo, se llaman mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa eh, suelen ser, mmm, de, bueno, hay dos personas que lo explican de tal manera que me, me llama la atención pues la forma como lo explican. Uno es Freud, lo explica en cuatro formatos. Otro es McWilliams, lo explica en dos formatos. El de williams se conecta muy bien con el tema de bioneuroemoción que vamos a hablar ahora y son los mecanismos primarios y secundarios. Los primarios es cuando tengo realmente, hablemos de un león al frente, de una amenaza real, que realmente es un león el que tengo al frente y me va a atacar. Ya aparece la situación. Yo tengo tres situaciones en ese momento: ataco al león y lo mato, huyo del león porque sé que no puedo con él, mi cerebro determina que no puede vencer, o me paralizo. ¿En qué momento me paralizo? Cuando me paralizo es porque mentalmente no tengo ningún programa que me permita resolver la situación. Es decir, es posible que pueda acabar con el león, pero no tengo una forma de matarlo. No, no conozco una forma de cómo matarlo realmente para garantizar mi supervivencia. Entonces, el cerebro lo que hace es ir a buscar los programas mentales parecidos. Entonces, si mató en algún momento un... Eh, bueno, otro tipo de animal más grande, más chico, lo que sea. Entonces, él, él toma ese programa mental y lo extrapola y lo trae para utilizarlo en el momento del león. Es lo que hace normalmente el cerebro. Proceso que también ocurre cuando yo creo que tengo un león al frente. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando tengo los recibos por pagar de mi empresa, de mi casa, cuando se acerca el fin de mes. Tengo un montón de deudas encima y no han pagado en la oficina, no, no me han pagado los clientes, no he podido hacer recaudo de cartera y tengo y me he alcanzado y agotado emocionalmente en ese tema. Yo siento que hay un león ahí que me está atacando y que me va a comer, pero en realidad no es un león, es una situación, es un problema, algo que toca darle solución, toca darle trámite, pero el ejercicio se vuelve más de creatividad. Del pensamiento y cree que hay un león. Entonces hay un problema, pero el problema es imaginario. no, no el, o sea, Hay un león, pero el león es imaginario, no es un león de la vida real. Eso es, esa es la diferencia entre los eh, mecanismos de defensa primarios y los mecanismos de defensa secundarios, según McWilliams, desde, la, eh, desde el psicoanálisis, que son los que se activan, pero sea quien sea el autor que lo explique, son las defensas primarias del cerebro. Eh, no sé si te has dado cuenta cuando tú le dices a alguien. Eh, realces algún tipo de efecto o problema o situación, lo primero que la otra persona hace es: No, pero mira, lo que pasa es que yo lo hice fue porque tal cosa, por esto, yo lo hice por aquello, yo lo hice. No, 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 no no. vayas a pensar mal de mí. Lo que se activa, todos son mecanismos de defensa, mecanismos de defensa, mecanismos de defensa. Cuando empezamos a entender los mecanismos de defensa de nuestros clientes, nos podemos anticipar para evitar incurrir en, en, en problemas o ataques virtuales a esta persona. ¿Por qué tenemos que evitarlas y por qué tenemos que anticiparnos a los mecanismos de defensa? Porque el, el cerebro primario, el pensamiento primitivo, es impulsivo, es violento, genera pulsiones de, de supervivencia. La pulsión más grande de la mente es mantener vivo al animal. O sea, el animal se tiene que mantener vivo como sea y tiene que adaptarse. Para adaptarse se puede adaptar socialmente. Si ¿sí? tiene algunas habilidades blandas incorporadas de lenguaje, de gestión de grupos, de liderazgo, va a ser muy fácil adaptarse. Pero si no las tiene, puede reaccionar con respuestas de agresión, eh, de una reacción in, momentánea por enojo, por violencia, y ya eso es un, mucho más grave. A veces la violencia no se ve reflejada en palabras ni en golpes, pero sí en miradas, eso lo vamos a ver cuando hablemos de, de las emociones desde los análisis de Ekman, y, y vamos a ver otras cosas más de cómo reacciona ese, ese instinto primitivo netamente por adaptación. Entonces, por eso hay que tener tan en cuenta el cerebro reptil y anticiparnos a los mecanismos de defensa de, de nuestros argumentos de venta, de nuestras líneas de venta. El cerebro reptil comprende las jerarquías. El cerebro reptil comprende cuando una persona es un alfa en un grupo y cuando es un, un beta. Eso lo entiende y entrega de una vez la, la jerarquía. Cuando nos saludamos, una de las formas de saludar, de saludar la, la más normal es que yo te doy la mano, te, te paso la mano de esta manera de frente y vertical. A lo que tú contestes, bueno, de esta manera, obvio, me cuesta trabajo, me cuesta de trabajo el saludo completo y no tengo con quién saludarme acá en este momento. Pero la, la idea es esa: te paso la, la, la mano de esta manera. Cuando la paso de esta manera, estoy demostrando equidad en el saludo, porque la estoy manteniendo recta y vertical. Cuando la paso de esta manera, yo te digo, hola, ¿cómo estás? Y te, te mando la mano así para saludarte de esta forma. Lo que quiero decirte es que yo soy superior a ti o me siento superior a ti o son relaciones inconscientes que hace el cerebro reptil. Cuando te doy la mano así y acepto recibir eh, tu saludo de esta manera, lo que estoy haciendo es aceptando que tienes una jerarquía máxima sobre mí. entonces estas son cosas que nos ayudan a evidenciar la, las posiciones jerárquicas de, de reptilianas de los demás en una relación con nosotros e incluso a nosotros. Con el, con el resto de las personas. Entonces, la próxima vez que saludes, fíjate eh, cómo tu cerebro está, como, está comprendiendo las jerarquías con el resto del, de, del mundo. Tenemos 14 participantes en este momento. Hola Sandra Liliana, ¿cómo estás? Gusto verte por acá. Jessica, John Edward, Javi, Nubia, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aprovechemos el chat que tenemos para participar en este chat y hacer todas las preguntas que ustedes quieran y participar de manera permanente. Si alguien quiere hablar, por favor, levanta la mano desde su Zoom, desde su panel, para poderle activar sonido. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene el reptil? El reptil es el que busca la comida, defiende el territorio, lo demarca, lo cuida con actitud tribal. Siempre estamos orientados a, a, a un mecanismo de adaptación y supervivencia. Ojo, siempre. Por eso, si tu producto o servicio está enfocado a la adaptación y supervivencia del mamífero que tienes al frente, vas a tener éxito. Si no, no vas a tener éxito. Ayer estaba con un amigo acá, eh, en la oficina estábamos hablando y estábamos hablando sobre un proyecto que él tenía. Cuando empezamos a entender que el público objetivo no le interesaba. O sea, tenía unos problemas mucho más graves que no solucionaba su producto. Empezamos a entender que no era viable lo que estaba ofreciendo. Él estaba ofreciendo un curso, pero el curso, las personas que normalmente podían comprar el curso, estaban eh, ya inundadas de cursos y estaban aburridísimas de pagar por cursos y tratar de mejorar su, su, su score, su rango, su nivel académico. Y, y, y no tenían o no evidenciaban cómo eso les ayudaba a tener mejores ingresos. Entonces, el, el problema de las personas es que te necesitaban era encontrar dinero, encontrar trabajo. Hola Javi, ¿cómo vas? Hola Nubia, gracias, eres muy gentil con tus palabras. La idea es compartir lo que tengo en, en, en mi reptil. <laughs> Bueno, el reptil defiende sus ideas y creencias, identidad de género, valores ideológicos, conocimientos y ambiciones materiales. Al respecto de eso, búsquense una cosa que la voy a dejar en el chat ya mismo. Se llaman sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos Los sesgos cognitivos son formas en que el cerebro irracional se adapta o busca la adaptación y la supervivencia en defensa propia vale, esto es una forma lingüística de adaptar todo el entorno a su parecer. entonces hay que entender que por supervivencia las personas defienden sus ideas y creencias. a nadie le gusta decir no es que yo soy de tal partido y si llega alguien de otro partido entonces empieza la riña, empieza el, 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 el problema. alma bendita mi, mi, mi padre eh, tenía esa, esa situación. No podían hablarle a un partido contrario al, al de él porque empezaba a defenderlo a capa y espada, al punto en que dejaba de hablarle a la, a la, a la otra persona si era necesario. Entonces, ese tipo de, de, de situaciones se llaman sesgos cognitivos, cuando yo no puedo aceptar otra, otra posición porque entiendo que lo mío es simplemente la única forma existente y validada de supervivencia y de adaptación. ¿Vale? Ofrece resistencia al cambio. Me dice Javi, bien, gracias, pero sabes. Con lo oír, hablas a veces, es muy difícil manejar toda esta información al mismo tiempo para llegar a diferentes personas a la, al tiempo a la vez. Vale. Javi, tienes toda la razón. Por eso es que estas sesiones están siendo grabadas. La idea es que tú puedas repasar todos los videos que, que estamos sacando acá y puedas volver a los videos y puedas, si hay algún, alguna palabra o algún palabrón que yo les digo de esos de marketing digital que suelen aparecer o de neuromarketing o de todo lo neuro que estamos viendo, sencillamente quedan grabadas en el canal de YouTube. Yo les comparto los, los enlaces. Mañana a las 8 de la mañana debe volver a salir como un estreno en YouTube para que puedan repasarlo. La idea es que, que todo, esto, todo este conocimiento, estos servicios almacenados para que tengan de dónde eh, echar mano cuando, cuando vean la necesidad. ¿Listo? Y lo importante es que nos formemos en todas estas cosas porque las empresas que van de capa caída y que van con ventas hacia abajo necesitan urgentemente comprender este tipo de cosas para cambiar la forma de hacer las cosas en las ventas. Entonces, te agradezco la, la, la observación, Javi. Tienes toda la razón, hay mucha cosa. Ah, ya, me refiero a que no todos somos iguales y cerebros reptiles. No se inclinan por lo mismo. Ah, tienes toda la razón. ¿A qué obedece? A que tenemos una serie de aprendizajes de, que vienen de nuestro clan hacia atrás. O sea, de toda la, la, la familia, de los antepasados, los antecesores. Y eso, eso marca nuestra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, si, si un esquimal, si, si le preguntas a un esquimal cómo sobrevivir, te va a decir, te va a hablar de la pesca, te va a hablar de la construcción de iglús. Pero si le preguntas a una persona que vive en plena línea ecuatorial cómo sobrevivir, te va a hablar de otras cosas totalmente diferentes y seguramente el hielo lo va a utilizar para las limonadas o para los licores y los cócteles. Las formas de supervivencia son totalmente diferentes. Cada quien se adapta de la mejor manera. Lo importante es entender que esa adaptación y supervivencia es lo que mueve al ser humano. En ese orden de días, tu portafolio debe orientarse a consolidar y apoyar la adaptación y supervivencia. De, de, de esa persona con la que vas a, a, a entablar esa comunicación. Totalmente. Listo. Ofrece resistencia al cambio. El reptil es el que no nos deja salir de la zona de confort. Es rígido, es intransigente, es obsesivo, compulsivo, ritualista. Es medio paranoide, mecánico y lleno de memorias antiguas. Fíjate lo que estabas diciendo, Javi. Es lleno de memorias antiguas. Todos los aprendizajes que tienen nuestros antepasados quedan grabados genéticamente. Todo lo que nuestros padres o nuestro clan nos dijo, nos informó desde antes de la concepción, durante la gestación y después del nacimiento hasta nuestros siete años, para nosotros es ley. Por eso es tan teso el cuidado de un niño hasta los siete años, porque todo lo que aprende, lo aprende sin filtro ni ético ni moral. Y aprende, según Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton, él dice que aprendemos en estado de pensamiento alfa. Según él, a lo que hace referencia es a una vibración del pensamiento, en donde todo lo que nos llega lo recibimos como si estuviéramos en estado de oración, de meditación, de mindfulness, es decir, en una frecuencia vibratoria del pensamiento que es muy placida y muy tranquila. Entonces, como está en esa, de esa manera, graba de una manera súper sencilla, súper fácil y súper rápido. Entonces, lo que nos dicen en esas edades es ley. Por eso, por ejemplo, Enrique Corbera habla de, cuando habla de las alergias, Dice que si eres alérgico al polen, es muy posible que tu madre en el momento de la gestación, cuando tu padre le hubiera entregado unas flores y se haya descubierto algún tipo de, de infidelidad al, oler, al olerlas o la relación de, de las flores con el momento, pueda hacer que ella haya, haya configurado un sistema de defensa y en su cerebro haya quedado, las flores son malas. Las flores combinadas con la infidelidad son malas, pero en el cerebro crea que las flores o el polen de las flores es malo, o sea, no está bien recibir flores. ¿vale? Eh, tuvimos un ejercicio hace un tiempo con Martín, con mi esposa y con Martín. Martín es mi hijo, mi esposa es Xiomara. Y hablaba, eh, les contaba tal vez que estábamos comiéndonos una hamburguesa en, fácil bueno, la, la barca, no el lío, en el corral. Martín entró en una expansión de mapa neuronal, es decir, en, eh, hizo una pataleta tenaz Sí. La, eh, en realidad es una expansión del mapa neuronal, es decir, es un cortocircuito que se hace por la interacción de las neuronas en su etapa de desarrollo, tres años. Entonces, él lo que hace en su, en su momento es que no entiende qué le ocurre. Si tú quieres decirle a ese bebé que se tranquilice y se calme y que te diga qué tiene, él jamás lo va a hacer porque él no entiende qué ocurre porque está en cortocircuito su, 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 su sistema neuronal, su mapa neuronal. Entonces, él tira las papas al suelo, tira la hamburguesa, tira la bebida, tira absolutamente todo. Eh, se desenchufa, entra una, en un momento de, 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 de explosión muy fuerte y la forma como reaccionan las personas del corral es nos traen otro pedido totalmente nuevo para Martín. ¿Por qué hacen esto? Porque cuando uno comprende que no puede vincularse la marca mía con una emoción negativa, eso es ya sabiduría en la gestión de marca. Porque si yo relaciono un momento fallido, crítico, fatal, con una marca específica, yo después voy a salir hablando mal de la marca sin querer. Entonces no pueden, no pueden las marcas permitirse ese, ese tipo de lujo. Dice Javi, pero por ejemplo, ¿cómo le llego a una persona que no me conoce, que no conozco y la llamo por primera vez? Hay que cortar ese corto con un pellizco. Eh, no, de, de hecho los pellizcos son la mejor forma de humillación. Y eso lo tiene grabado el cerebro humano eh, en, su, en su formato de, 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 de entendimiento del, del, de, de todo el tema exterior. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque los pellizcos, por ejemplo, son fatales para la creación para la formación del carácter en los niños. Si yo quiero formar un niño con, con muy buena personalidad y sin problemas de autoestima, eh, debo entender que es un estallido del mapa neuronal, esperar a que se calme y tranquilizarlo de otra manera. Entonces le decimos, mi amor, te amamos, te entendemos lo que te está pasando, no te preocupes. No te vamos ni, ni a juzgar ni a señalar. Cuando te tranquilices, continuamos hablando. Claro, los vecinos de las mesas contiguas, pues era un poco complicado explicarles que era un mapa neuronal y que era el estallido y la ampliación. Y pues nos miraban como, ay, tan malos padres que son, no, no lo mandan a callar para que eh, tenga aceptación social. Pero la aceptación social no es más que uno de los pensamientos limitantes del reptil. Necesita validarse socialmente y por eso ocurre ese tipo de, de, de situaciones. Bueno, sigamos. El, el reptil permanece activo aún durante el sueño. Por ejemplo, hay muchas situaciones que ocurren de peleas, de disgustos, de discusiones, cuando hay una etapa de aparente falta de conciencia. Digo aparente, aparente falta de conciencia porque es lo que pensamos que ocurre cuando hay desmayos o cuando hay estados de sueño. La conciencia realmente permanece activa. O sea, este, este cerebro reptil y irracional permanece activo y vigilante. Entonces, como él permanece activo y vigilante, él sigue captando todo lo que ocurre alrededor. ¿sí? Por eso a veces, cuando tenemos discusiones en, en las familias, en la casa, o no sé, y hay niños y están durmiendo, por favor, a, a, retírense de los niños. Su reptil está grabando. Su reptil está procesando todo lo que ocurre alrededor. No importa que no esté consciente en ese momento, él está procesando las cosas. El reptil no aprende de las equivocaciones, es el cerebro racional el que aprende, pero hacer racional lo, lo, los procesos de aprendizaje es muy complicado. Hay que aprender a enseñar al reptil. El reptil aprende en la lúdica, el reptil aprende en el juego. Ahí es donde aprende el reptil, porque es lo que lo distrae y lo que lo, lo motiva, pero no lo motiva el trabajo y no lo motiva el corregirse y no lo, no, no lo motiva el cambio, lo motiva la adaptación. Y sobre todo el reptil es vago y perezoso. Y dentro de ese algo perezoso, el juego hace parte de los únicos activadores eh, mínimos fuertes que hay para sacarlo de la zona de confort. La programación conductual del reptil está arcaicamente definida como la de los reptiles y ofidios. Es decir, incluso su morfología, la parte física, ese, ese, ese bulbo que tenemos ahí con esa raíz, es muy similar al, al cerebro de los ofidios, de los, de los reptiles, las culebras. Por eso también es llamado cerebro reptil. El cerebro límbico o cerebro emocional. Tiene una conducta emocional y socialmente significativa. Aquí es donde aparecen todas las comprensiones que tenemos de la simbología emocional, de que si me ponen un corazón es porque me quieren, de, sin, bueno, toda la reacción emocional. Paul McLean dijo que tenemos seis emociones básicas transculturales. Es decir, que no importa el lugar del mundo donde estemos, siempre van a existir esas seis eh, emociones básicas, primarias, primitivas en la raza humana. Eh, y estas son evidenciadas por el cerebro límbico o cerebro emocional. Ellos ejecutan, este cerebro ejecuta las emociones, el, el afecto, la motivación para acción, defensas y miedos. Él evalúa la información sensorial según el contexto que tengamos, incluso según la cultura. Hay seis emociones transculturales, básicas y primitivas, pero hay miles de emociones que no son transculturales. Eh, Paul MacLean hablaba de los, de los um, ilustradores como el apoyo del de, de manejo del cuerpo cuando estamos estableciendo un ejercicio de comunicación. Están los, los eh, ilustradores, están los manipuladores. Los manipuladores tratan de decir la verdad mientras racionalmente quiero inventar una mentira. Digo, no, es que yo entré y cogí hacia la, dere hacia la derecha. En este momento estoy levantando mi mano izquierda. La realidad es que giré hacia la izquierda. Esos son los manipuladores cuando van contrarios a, 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 la, a la verdad verbalizada. Eh, habla también de, otros, de otro tipo de herramientas que son los emblemas. Y los emblemas es, por ejemplo, si yo hiciera este, este símbolo en este momento, acá para todos ustedes, yo diría, está, ok, está perfecto. Esto es un símbolo de aprobación. Pero si hiciéramos esto... En otro país, en otra geografía, esto puede costarnos incluso una pena de muerte porque puede ser causal de, de ofensa para otra persona. Los emblemas sí dependen de la cultura. Las emociones dependen de, de, de cómo entendamos estos mecanismos de, de, de comunicación. Javi me dice, Jürgen Clarish habla mucho del tema en su libro Venderle a la mente, no a la gente. Tienes toda la razón. Muchas de las cosas que, que yo cuento, las cuento basado en temas de Jürgen Claris otras en Bruce Lipton, otras en eh, bueno eh, Facundo Manes, incluso recurro mucho a él. Eh, para mí es una persona que hay que seguir sí o sí, porque el tipo sabe muchísimo de neuro. Mm, sigo también a quien les digo yo, a Paul McLean. Bueno, no sigo a Paul McLean, estudio cosas de Paul McLean para entender cómo funciona, y búsquense todos los neurocientíficos que, que existan, neurocomunicadores, neuroeducadores, para entender todas estas cosas de cómo funcionan los tres tipos de cerebros. En el cerebro límbico emocional está la memoria emocional y la conducta emocional. Entonces, por eso, volviendo a lo que decía Javier, que no todo el mundo reacciona de la misma manera. Es cierto, o sea, dependemos si en nuestra cultura nos enseñaron ciertas formas de reaccionar ante cierto tipo de estímulos y desarrollar cierto tipo de emociones. Todo eso lo configuramos y entonces ante tales activadores reaccionamos de tal manera. Punto. De ahí que la PNL tenga formatos para cambiar la forma en que percibimos la realidad. Cuando las personas tienen problemas en sus duelos, fallece algún ser querido y no pueden superar o les cuesta mucho trabajo superar el, el, la etapa del duelo. Es muy normal que acudan a, a herramientas o a procesos, a mecanismos de la programación neurolingüística para que cambien la forma de percibir ese, ese tipo de emociones. Y hay herramientas de la PNL que les facilitan totalmente este tipo de, de, de situaciones para que puedan salir adelante de su modelo y puedan mejorar y tener más tranquilidad en sus vidas. Entonces, es depende de cómo aprendamos a manejar las emociones. Ahorita lo vamos a ver un poco más claro con la neuroemoción. Genera circuitos de placer y de dolor. El, el cerebro emocional es el que entiende cómo genero placer y cómo obtengo dolor. ¿Cuáles son mis fuentes de placer y de dolor? ¿vale? Está el cerebro racional, lógico-racional o neocórtex. Se llama neocórtex porque la corteza cerebral que tenemos está la más, es la más nueva. Ha aparecido exclusivamente como resultado de la evolución mamífera y esto se da en el Homo sapiens sapiens. Se encuentra evolucionado en otros mamíferos diferentes del humano, pero para el mamífero humano se considera como el factor diferencial del resto de mamíferos a partir del Homo sapiens a, a, hace unos 150 mil años, según cuenta la antropología. El cerebro neocórtex es el encargado de toda la reacción lógica del, del, de la conducta mamífera. Controla los procesos cognitivos, la percepción sensorial y el control motriz, el control del cuerpo sofisticado el control de la motricidad gruesa, la motricidad ultra ultrafina, la, que podamos rascarnos donde nos pica, que podamos atornillar, que podamos abrir una puerta, que podamos conducir. De, de eso se encarga ya el cerebro neocórtex, el cerebro racional. Recuerden que las neuronas espejo son las que se activan y las que van... Yo, yo normalmente me pongo la mano así para identificar o para ilustrar los espejos nuestros y son los que van encontrando iguales o contrarios, ¿no? Los espejos no encuentran... Otros diferentes, los, los espejos se encuentran iguales o contrarios, ¿no? no más. Para decir, uy, este tipo me cae bien, uy, este tipo me cae mal. Sí, similar al ejercicio del, de los mapuches. Entonces, las neuronas espejo generan cierto tipo de reacciones según tengamos estipulado en nuestros juicios de supervivencia en una cosa que se llama el sistema activador reticular ascendente o la retícula. La retícula del cerebro es la que almacena los juicios de supervivencia. Entonces, de acuerdo a lo que veamos con, las, con los espejos, de acuerdo a lo que percibamos con nuestros sentidos y le reportemos a los espejos, esa información pasa al sistema activador reticular y el sistema activador lo, lo, lo traduce, digámoslo rápidamente, en bueno y malo. Esto es bueno, esto es malo. Pero sea lo que sea bueno o malo, a su vez lo traduce en movimiento osteomuscular o muscular y en eh, generación de hormonas. Estos, el, las hormonas las maneja el sistema simpático y el movimiento osomuscular las maneja el sistema parasimpático entonces siempre la percepción de nuestro entorno va a generar a través de todo este mecanismo de reacción va a generar movimiento y, or, y una producción hormonal en nuestro cerebro el desarrollo del neocórtex es el que ha permitido la aparición del lenguaje y la aparición del lenguaje permitió a sí mismo la aparición del pensamiento abstracto y ese pensamiento abstracto, abstracto es particular únicamente del Homo sapiens sapiens. Si bien compartimos el 98.8% del ADN con los gorilas, ese 1.2, la diferencia está en el pensamiento abstracto, el desarrollo del lenguaje, y en el pensamiento abstracto por, posterior al desarrollo del lenguaje. Esto nos permitió crear el pensamiento lógico-matemático, eh, el pensamiento que nos lleva a tener análisis crítico y a tener la conciencia y la percepción. La percepción es cómo vemos nosotros particularmente y de manera subjetiva toda la exterior. La evolución del cerebro neocórtex o el cerebro racional diferencia eh, actividades regulatorias en los dos hemisferios al punto en que el izquierdo se encuentra relacionado con el razonamiento lógico, el análisis, la descomposición de, de todo lo que podemos ver en pequeñas partes y el lenguaje. Y el hemisferio derecho lo estamos relacionando en ese momento con la creatividad, la imaginación, procesos asociativos globales, relaciones espaciales y las emociones. Cuando el reptil toma una decisión, el cerebro lógico interpreta de manera racional la decisión. Es por eso que normalmente nunca explicamos la verdad y la realidad de las cosas. El cerebro racional es un traductor eh, lógico-social del reptil que permite la aceptación. Cuando, por ejemplo, cuando tomamos alcohol o cuando se consumen sustancias psicoactivas, se produce un efecto de frontalización cerebral. El lóbulo frontal del cerebro se activa y al activarse se desinhibe la conducta normal social. Es decir, en, la, en el lóbulo frontal nosotros tenemos todas las, las limitaciones sociales que nos obligan a ponernos ropa en una reunión. Bueno, depende de la reunión, ¿no? Precisamente hablamos de eso. O sea, si voy a estar en una reunión, en el cumpleaños de mi, de mi familia, de alguien de mi familia, yo debo ir con ropa. Ese, esa limitación o ese tipo de conducta está regulada por la parte frontal del cerebro. Es por eso que cuando se consume licor o sustancias psicoactivas, psicoactivas se desfrontaliza, eh, perdón, se frontaliza el, el, el cerebro, es decir, se activa y se desinhibe totalmente esa es la razón por la cual cuando estamos bueno cuando alguien está drogado o alguien está tomado reacciona de una manera totalmente diferente a la conducta social aceptada y aprobada aquí viene la pregunta con cuál cerebro crees que tomas tus decisiones Paul MacLean decía que más de, perdón, más del 90% de las decisiones son reptilianas y el principal móvil es el miedo entonces pues miren una cosa curiosa en este pantallazo. Esto es un pantallazo del economist.com del panel de suscripciones. Entonces nos dan la bienvenida. Welcome to the Economist Subscription Center. Eh, aquí nos dice que por favor seleccionen de, de esta pantalla. Javi dice reptil, no sé a qué ha sido referencia. Dice, hay tres opciones de suscripción. El Economist.com Subscription, que vale 59 dólares. Y me suscribo a todos los artículos del sitio web de, 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 del diario El Economist. Y hay una segunda opción que dice, suscripción al impreso por 125 dólares. Es decir, hay una diferencia de 45-46 dólares en este segundo planteamiento. Y nos dice que hay una tercera opción que dice... Suscríbase al impreso y al sitio web para que tenga acceso a todo el Economist completo por los mismos 125 dólares. En el chat rápidamente, ¿cuál sería la mejor opción? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Quién me dice? La primera nos dice 59 dólares, solamente tenemos acceso al sitio web del Economist. La segunda nos dice suscripción solamente al impreso por 125 dólares. Y la última nos dice... Impreso y sitio web por los mismos 125 dólares. J. Rosas nos dice uno es muy práctico, el 3 es económico. Ahora, gracias por esa respuesta, porque con esa, con esa me, 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 me alcanza para hacer la explicación. Javi nos dice 3. Claro, ¿qué ocurre? El pensamiento reptiliano nos dice: vas a ahorrar si pagas el de 125. Pero dense cuenta que en realidad no ahorro, en realidad pago 46 dólares de más. O sea. Si quisiéramos buscar una opción ideal, digamos que la opción ideal sería suscríbase al, al, al virtual que va a tener lo mismo que el impreso. Pero la percepción de tener, de poder recibir algo en físico, es algo que tiene grabado el cerebro reptil. Y por eso el racional dice, económico, pero el reptil dice, lo quiero tener todo. Y da una percepción de costo-beneficio que es mucho más económico si lo tengo todo por el mismo precio, solamente la suscripción. La pregunta es, ¿es caro o es económico? ¿Realmente es costoso o es económico? 60 dólares está bien, bueno, 59 dólares está bien, está mal. ¿Cuánto cobran los demás diarios? Cuando hago esa pregunta, normalmente nadie me, me responde diciéndome, oye, pero ¿cuánto cuesta el tiempo? ¿Cuánto cuesta el espectador? ¿Cuánto cuesta el New York Times? ¿Cuánto cuesta, no sé? Perdón, lo decía Jorge Gómez. Está caro. Depende de la forma como disfrutes la lectura. Total percepción. De acuerdo, de acuerdo. Es precisamente ese tema, la percepción que tenemos desde nuestros aprendizajes. Entonces, la respuesta rápida la del reptil, y la respuesta racional, la, la, la respuesta formal y social la, la del neocórtex, la respuesta de supervivencia la del reptil. Eh, voy a avanzar acá. Creo que ya me voy a saltar. Ah, miren la respuesta que dan las personas. El 16% opta por el, la opción de 59 dólares. Nadie elige la de 125 dólares donde solamente es suscripción impresa. Y la mayoría de las suscripciones se van por el, por el 84% se va por la de 125 dólares, que incluye suscripción web y suscripción al impreso. Este es un tema de percepción. Y esto hace parte del tema de neuroventa. Entonces, de ahora en adelante... Junta a esto que estamos viendo hoy con lo que vimos hace ocho días de lo, del análisis del problema, del análisis del miedo, fuente de placer y fuente de esfuerzo o tipo de esfuerzo que está haciendo para desarrollar el éxito y pregúntate ¿qué vendes? Porque en la medida en que respondas esa pregunta de ¿qué vendes? Vas a empezar a comprender si realmente estás agregando valor o no a tus clientes. Empieza a entender cómo funciona el reptil de tus clientes Cómo funciona el, el cerebro irracional de esas personas a las que quieres llegar para que tengas una, una forma mucho más clara de entender cómo le estás llegando a estas personas y si lo estás haciendo de una buena manera o no, ¿vale? Vamos con una votación rápido allá en sus pantallas, por favor, respondanme esta pregunta chiquitica. Vamos a probar cuánto aprendiste aquí en este proceso que llevamos hasta el momento. ¿Cuántos cerebros tiene el mamífero humano? Opción múltiple. Selecciona las que tú creas. Tenemos un minuto para ganar. Por favor, voten en la pantalla. Tengo dos votos en este momento. Tengo nueve votos en este momento. Tengo cuatro votos. 20 segundos más para que voten, por favor. Nubia, Camilo, Esther, Fernando, Javi, John, Eduardo, Jorge, J. Rosas, Juan Carlos, Sandra, invitado y Fabián. Por favor, dejen sus votaciones en este momento en la pantalla. Tres segundos, finaliza la votación. Muchas gracias a todos ustedes. Nos dice que efectivamente cinco votos por el cerebro racional, cinco votos por el cerebro reptil. Eh, perdón, 5 de 5, sí, 5 de 5 por racional, 5 de 5 por reptil, 3 de 5 por emocional. Y hubo personas que votaron por el sensitivo, corticoide y emotivo. No voy a decir quiénes fueron las personas que votaron por sensitivo, corticoide y emotivo, pero ojo, ojo, porque son los de tres cerebros, son racional, emocional y reptil. Esos son los tres cerebros que tiene el, el cerebro del mamífero humano. Muchas gracias por esta participación. Continuamos y vamos con el apartado de neuroemoción. En el tema de la neuroemoción es otra forma de explicar el proceso de pensamiento del cerebro humano y la forma más sencilla de explicarlo desde la bioneuroemoción es esta que está al frente y es la mente es poderosa y la enfermedad es su forma de demostrarlo. La emoción, si lo entendemos desde su, su, la descomposición de su palabra emotion, es la energía en movimiento, es el movimiento de, de, de la energía. Y la neuroemoción es la forma como el cerebro relaciona el significado de una emoción y la traduce en un estado emocional. Hace un momento dijimos, desde el entendimiento del cerebro emocional, que él tiene una forma de comprender las emociones. O sea, no para todo el mundo, las emociones son percibidas de la misma manera. Yo puedo ver una situación y alegrarme. Y otra persona puede ver la misma situación y ponerse a llorar. Depende de cómo han sido formados, cómo, cuáles han sido los aprendizajes de cada una de las dos situaciones. La neuroemoción es como la psique, que es la encargada de mantener vivo al animal, al mamífero, reacciona ante una situación específica con el propósito de adaptación. La neuroemoción va más allá de simplemente percibir las emociones de manera subjetiva. Y es esa percepción de las emociones nos debe llevar a mantenernos vivos de alguna manera. Y si la función de la psique es mantener vivo al mamífero, entonces, ¿cómo la psique, la psique está actuando en, en toda nuestra tarea biológica, que es en la mente, cerebro y el cuerpo, para demostrarnos a través de las manifestaciones biológicas qué es lo que está ocurriendo acá en nuestra cabecita? Vivimos en piloto automático y solo reaccionamos por adaptación. Y estas son la, de las. De las formas de explicar la, la adaptación y la evolución del mamífero. Les comparto la imagen. Y voy con los mecanismos de defensa que les mencionaba hace un rato. Hace un rato les decía que son, bueno, trabajo dos explicaciones, una la de Sigmund Freud, que habla de narcisistas neuróticos maduros e inmaduros. Bueno, aquí les dejo la, la, las, las diapos, queda la, la información dentro del video. Pero me voy para Mac Williams, que divide entre mecanismos de defensa primarios y mecanismos de defensa secundarios. Entre más primaria es una defensa, más pertenece a las primeras épocas de la vida y más tiende a negar la realidad. Me explico: los leones nos asustan cuando los vemos como un león realmente y no cuando lo vemos como un león imaginario. El león imaginario aparece cuando tenemos mucho más desarrollo físico, desarrollo biológico y desarrollo intelectual. Entonces, porque el cerebro correlaciona y eh, piensa de una manera más metafórica y más simbólica. Cuando estamos en nuestras primeras etapas del desarrollo, normalmente hay etapas en que los miedos más profundos están por cuerpos, objetos extraños, animales extraños, ruidos fuertes. Entonces, si nos ponen un animal fuerte, grande, que ruge, y ruge muy duro, nos va a dar muchísimo miedo. Por eso, McWilliams lo divide en primarios y secundarios los mecanismos de defensa. Dentro de los primarios está el retraimiento, la negación, el control omnipotente, la idealización y desvalorización, la proyección, la introyección, la identificación proyectiva, la escisión y la disociación. Son las 7:23, tenemos 37 minutos para terminar, entonces vamos a echarle una repasada a cada uno de estos mecanismos de defensa. El retraimiento consiste en replegar sobre uno mismo y alejarse de la realidad. Entonces yo me voy, eh, me. me me hago parte de, la, de las personas, de las situaciones, me retraigo y ahí aparece el comentario, no, es que esa persona es muy retraída. Ojo, porque retraerse es una forma de defendernos del entorno. Hay que tener mucho, mucha observación de nuestros clientes para empezar a entender qué tipo de personalidades tienen nuestros clientes, cuáles son las formas en que nuestros clientes se defienden, en que ese tip, esos tipos, acuérdense que por Bayer Persona, definimos los tipos de clientes que podemos tener. Una empresa, una marca, un producto, un servicio, no tiene un tipo de cliente. Un, una empresa puede tener mil tipos de buyer persona, mil tipos de perfiles de clientes. Un producto puede tener 58 tipos de, 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 de buyer persona. Y recuerden que todo este proceso lo estamos haciendo para entender que a cada buyer persona se le cuenta una historia diferente. Yo no le puedo contar la misma historia a todos los tipos de buyer. Porque los activadores de todo este ejercicio de conducta que estamos viendo, los activadores de la conducta son diferentes según el tipo. Por ejemplo, si yo tengo un Bayer que activa el mecanismo de defensa de retraimiento, a este lo tengo que activar de una manera totalmente diferente que si activa otro mecanismo de defensa. La negación, por ejemplo, consiste en el rechazo de aceptar que algo ocurre y se basa en la convicción prelógica de si yo no reconozco esto, eso no sucede. Aquí, hablando lo más en tabula rasa, cuando la gente prefiere, el, el, el personaje prefiere hacerse el loco, la señora prefiere hacerse la loca, se hacen los que no es con ellos y desconocen una serie de realidades y niegan esas eh, ocurrencias, esos hechos que están pasando, como una forma de defenderse. Ellos piensan que si lo niegan simplemente no ocurre, no sucede y no existe. Es una forma que hacen porque no entienden el proceso. No lo, no, lo, no lo asimilan o simplemente no quieren aceptarlo de esa manera. El control omnipotente, perdón. El control omnipotente consiste en la fantasía de que la fuente de todo lo que sucede es los deseos de uno mismo. Se basa en el no reconocimiento de la existencia separada de los demás con una voluntad diferente a la propia. <coughs> perdón, ya se me está secando la... La garganta y no traje agua eh, hoy, no traje cafecito. En El control omnipotente es cuando la persona cree que todo, todo, todo está a cargo de ella y si ella, si a esa persona no se le ocurre algo, no, no, no se puede solucionar. Aquí aparecen las personas que suelen decir cosas como, por ejemplo, eh, no es que si a mí no es que me ocurre, esto no se soluciona. Es que, claro, como yo no estaba, nadie pudo hacer nada al respecto. Es que, claro, como yo no hago las cosas. Esa es la forma de reaccionar de la persona que tiene el mecanismo de control omnipotente. Eh, esto es miedo a soltar, normalmente, eh, porque cree que nadie más tiene la capacidad que esta persona tiene. La idealización y desvalorización. La idealización consiste en la necesidad de otorgar un valor o poder especial a una persona de la que se depende emocionalmente. Normalmente la idealización del otro evidencia una desvalorización en mí mismo. Normalmente ocurre en la pareja pero también puede ocurrir, por ejemplo, en las relaciones de trabajo, en donde yo idealizo a un jefe y entiendo que o a un superior y entiendo que esa persona es capaz de hacer absolutamente todo y no hay cosas sobre la faz de la tierra que esa persona no pueda resolver. Mm, idealizo también a mis padres y idealizo a no sé diferentes tipos de personas que influyan o inciden en mi existencia. Pero la idealización conlleva una, un factor de desvalorización interna, ¿vale? La proyección es cuando yo siempre siento que todo es culpa de los demás. Siempre se, se interpreta que todo procede, todos los problemas que tengo proceden de afuera. Entonces, claro, es que el universo confabula para que me vaya mal. Todo eso es por culpa de todas las personas que están acá. Es que eh, si, si ustedes fueran de otra manera, en este momento mi realidad sería de otra forma. Es la forma como reacciona la persona que entra en estado de proyección. Introyección es el proceso por medio del cual lo que está afuera se malinterpreta como procedente de dentro, y ojo con esto porque, por eso decía, ahorita hay que tener mucho cuidado sobre todo en la formación de los, de lo, de los niños, porque como ellos aprenden en, en un formato de ley, lo que ellos reciben es ley si yo le digo tú eres un bueno para nada este muchacho va a empezar a creer que realmente es un bueno para nada, entonces malinterpreta las cosas de afuera, no es que no, no pase en X trabajo, no, es que yo soy un bueno para nada es que yo no sirvo para nada. Es que no, claro, es que todo fue por culpa mía. Entonces ocurren las, las relaciones de pareja que son de, de, de dependencia o de. son malfuncionales, pero son malfuncionales porque alguien siente que siempre se equivoca, que siempre la embarra, que siempre comete los errores. Eso es un mecanismo de defensa de introyección. Entonces, no, no te preocupes, tienes toda la razón. Yo fui el que me equivoqué. No, si es que yo no sirvo para nada, yo definitivamente tengo muchos problemas. Entonces, este es el mecanismo de introyección. La identificación proyectiva consiste no solo en la proyección de aspectos negativos de uno mismo, con la distorsión que eso conlleva, sino también en la presión ejercida sobre el otro para que se comporte de manera congruente a aquello que se proyecta. Ojo, voy a, voy a intentar hacer la, la mejor traducción posible de esto. La identificación proyectiva es cuando yo le digo al otro, lo que pasa es que mira, tú lo que estás buscando es esto. Y doy una explicación que en realidad es mi explicación, pero que nunca voy a ser capaz de definirla como mía, entonces la proyecto en el otro y empiezo a argumentar, empieza mi cerebro lógico-racional a crear y a locurar un montón de argumentaciones de tal manera que defiendan esa, ese planteamiento. Y lo que pasa es que esto lo hacen muchas personas que son dominantes, que tienen una, una personalidad dominante y siempre quieren echar la culpa a todo el mundo de las cosas, pero en realidad es por no aceptar que los problemas provienen de ellos mismos. Normalmente, eh, ese tipo de reacción se, eh, se genera en personas de personalidad narcisista o los que conocen algo de eneagrama, los ochos. Cuando uno encuentra un ocho, el ocho es el que eh, iba caminando y pisó un pollo y de malas. O sea, la culpa fue el pollo para que se, atra se me atravesó. Es que era el lugar donde debía estar mi pie, no el pollo. ¿Sí? Más o menos, este es el, el, el tipo de personalidad fuerte que nunca genera culpa, sino que la culpa están los demás, pero estoy proyectando lo que yo siento. O sea, este, este es diferente del otro en que el otro, la proyección, es que yo culpo a los demás de lo que ocurre. En la identificación proyectiva es que yo lo proyecto en los demás, pero es mi problema, es mi falencia, es mi eh, inconsistencia la que proyecto en los demás. Y soy tan argumentador, tan persuasivo que soy capaz de, de, de o manipulador, perdón, más bien manipulador, que hago que el otro sienta y crea que realmente fue culpa de él y que realmente él terminó queriendo decir otra cosa. Esto es un arte de los narcisistas. Entonces, mucho cuidado con esos perfiles, porque esos perfiles lo, lo convencen a uno de que el loco es uno. La decisión. La decisión consiste en las tendencias de separar el mundo y las personas en buenos y malos. Entonces, es, esto ocurre mucho cuando habla ahorita de los sesgos cognitivos, por ejemplo, el, que son mecanismos de defensa de, y normalmente aparecen mucho en temas de política, en temas de religión, en temas, por ejemplo, lo, los hinchas de los equipos de fútbol. Por eso hay un dicho que dice: ni fútbol, ni política, ni religión en la mesa de negociación. Porque todas estas cosas dependen de los sesgos cognitivos. Y los sesgos cognitivos son un, un hueco, una falencia en el, en el proceso cognitivo del cerebro. Entonces, y se llama decisión y son mecanismos de defensa. Entonces, si yo intento defenderme, jamás voy a entender que el otro puede tener una verdad desde su realidad. Decisión, defensa, entre buenos y malos. La disociación es una manera de desconectarse de la experiencia actual, a veces creando otra representación de uno mismo para poder continuar existiendo en un momento excesivamente doloroso o estimulante. Aquí es cuando yo veo personas que, por ejemplo, pasan por una situación muy dolorosa de pérdida de, de, de familiares, hablemos de un accidente, de esas situaciones que uno no quiere que le pase a nadie, un accidente en donde se pierde a mamá, a papá y qué sé yo, a media familia. Y esta persona decide convertirse en otra persona, alguien entre comillas feliz, pero negando su dolor o con la intención de superponerse al dolor. Entonces terminan desarrollando incluso otro tipo de personalidad eh, para superar ese estado de dolor o ese estado de alta estimulación, ese pico de, depresivo que se puede llegar a tener. Entonces se convierten en otro para superarlo. Entonces, cuando voy a establecer contacto con la persona, debo establecer contacto con la personalidad que predomina sobre el dolor existente. Después vienen los mecanismos de defensa secundarios, que aquí tenemos 14, son represión, regresión, aislamiento, intelectualización, racionalización, compartimentalización, anulación, volver contra sí mismo, desplazamiento, formación reactiva, inversión, actuación, sexualización y sublimación y arrancamos. Represión, la represión es olvidar o hacer caso omiso de algo voluntariamente después de haber tomado conciencia de ello. Mm, esto es muy muy normal en las personas. Eh, Oye, necesito que hagas tal cosa, eh, no sé, para que la casa, tal vez una conversación de pareja, le dice ya a él: necesito que hagas tal cosa, que mejores en tal, en tal tema para, para que podamos mejorar como, como pareja o para que mejore la economía familiar o qué sé yo. Él, él no hace caso del tema siendo consciente que puede mejorar pero lo activa como un mecanismo de defensa normalmente por una sensación de autodesvalorización entonces hay que tener cuidado con este tipo de reacciones porque aquí es donde aparece el orgullo ¿no? el ego nos toca el ego y la represión es lo que sacamos normalmente a relucir en la regresión es cuando nos vamos al proceso inconsciente, en donde volvemos a formas de funcionamiento antiguas o infantiles para evitar el conflicto o el esfuerzo creado por el crecimiento y el cambio. Normalmente en la regresión es cuando no aceptamos que, que estamos creciendo y que tenemos que afrontar una situación de trabajo. Eh, entonces aquí hay, están las, los, los niños de, de 40 años que todavía viven con su señora madre. Y que no han querido salir del, del, de, de ese nicho, porque entienden que salir implica un ejercicio de eh, maduración y que los cambiaría y los sacaría de esa zona eh, infantil de protección que tienen. Entonces, ojo, aquí no estoy diciendo si es bueno o malo. Esto es simplemente un estado de regresión explicado por McWilliams. ¿Vale? En el aislamiento, hablamos de la separación de los afectos. De los pensamientos. Se puede pensar y tomar conciencia de un hecho, pero su significado emocional está aislado y no perturba al individuo. Eh, bueno, según lo que dice acá, es una anestesia psíquica que eh, puede ser útil en determinadas situaciones. Por ejemplo, si yo te digo que abramos con un bisturí el pecho de una persona. Tú puedes decir, oye, pero qué cosa tan loca. Sí, pero si se lo digo a un cirujano que es cardiólogo y él opera y hace operaciones a corazón abierto, pues no es loco, es el día a día de la persona. Entonces, lo que tiene que hacer es aplicarse anestesia emocional para entender que el tipo no está afectando ni está atentando contra la persona, sino que por el contrario, tiene que hacer ese tipo de procesos para poder salvarlo, precisamente por la afección de salud que pueda tener. En el ejército también suele aplicarse este tipo de. de de mecanismos, sobre todo por la defensa en seguridad sobre la vida. Los escoltas, si tienen que defender a alguien y les están pagando por la defensa, tienen que muchas veces matar a otro para defender a esta persona. Son mecanismos de defensa, por eso digo, no son ni buenos ni malos, son formas en que la psique se activa para mantener vivo al animal. Esto no es bueno ni malo, esto simplemente son formatos de adaptación y supervivencia que las personas tenemos. Además, porque yo también tengo mecanismos de defensa solamente por el hecho de ser mamífero humano. Desde la intelectualización, se activa la forma de aislamiento que reconoce la existencia del afecto intelectualmente, pero no lo siente. Entonces aquí es donde uno ve personas que dicen cosas como, por ejemplo, no, yo entiendo que esto es un tema bastante bello, bastante hermoso, qué cosa tan bonita, muchas gracias por el ejercicio, lo agradezco muchísimo, pero después sale de la reunión y se va y en realidad no le hizo ningún tipo de, de, de afección emocional. No pasó nada, no se le olvidó fácilmente. El, el, el ejercicio no, no le quedó grabado, porque hizo una respuesta cordial. Cuando tú quieres impactar a alguien y ese alguien te está respondiendo de manera cordial, está activando un mecanismo de defensa de intelectualización en donde no te quiere decir, oye, no me interesa un carajo lo que tú me estás ofreciendo, pero te lo dice de una manera muy bella y es, oye, me parece encantador lo que haces, qué cosa tan linda, divina, el producto que me estás ofreciendo del carajo, es de primera calidad, es, es hermosa la forma como funciona. Muchas gracias. Y con el muchas gracias lo que lo que haces es ponerte la mano así, de una vez diciéndote, no quiero, no me interesa seguir hablando contigo. Eso este es un tema de intelectualización, es una respuesta cordial a las situaciones, la racionalización consiste en encontrar razones que justifican un acto que sería vivido como conflictivo sin esas razones. Entonces, aquí aparecen cosas como, no, si es que, pues, eh, si te compro tu producto, yo sé que me va a funcionar, yo sé que me va a resolver tal tipo de, de, de razones eh, y me va... Por ejemplo, yo puedo comprar algo simplemente porque mejora la relación con mi esposa, eso es un tema racional, pero en la vida real entiendo que el producto como tal no va a prestar ningún valor. Lo racionalizo y lo compro. Ya, lo compro como mecanismo de defensa. O sencillamente racionalizo que no lo debo comprar. Porque no, no me interesa o no, no aporta mi supervivencia. Está bien. Insisto, esto no es bueno ni malo. Son procesos de adaptación y supervivencia automáticos del mamífero humano. La compartimentalización. A que no son capaces de, re, de repetirlo en voz alta. A ver, traten de hacer el ejercicio, compartimentalización, compartimentalización. <laughs> Tuve que practicar para decirlo rápido. La función de la compartimentalización es permitir que dos condiciones conflictivas existan sin confusión, vergüenza, culpabilidad o ansiedad conscientes. Normalmente esto es cuando, a ver, les, les voy a poner de una, de una forma sencilla. Eh, yo, yo creo que todos tenemos un familiar que es la oveja negra de la familia. Pero vamos a hacer una, una fiesta eh, por el cumpleaños de la abuelita, de la familia y todos vamos a ir. Y ese día vivimos tranquilos, abrazamos a ese personaje, le damos pico, le deseamos lo mejor, lo escuchamos, compartimos con esa persona. Pero después de la fiesta, que por favor no me llame. La compartimentalización es un mecanismo de defensa que me permite compartir en ese momento, pero de una manera simplemente lógica racional que evita el conflicto en el momento en que ejecuto mi mecanismo de defensa. Me defiendo porque puedo estar con la persona, pero puedo estar de una manera en que sé que voy preparado. ¿sí? A veces uno dice, no, me voy a switchar para poder estar en esa reunión porque, Dios mío, eso, eso va a ser una cosa eh, pesadísima. Entonces, cambio el switch. Y voy a esa, re, a esa reunión y paso, puedo pasar bien, sin ningún tipo de problema. Y cuando salgo ya después, vuelvo a estado normal. Vuelve el botón a estado normal y ya descanso. Normalmente cuando vuelvo al estado normal, exacto un dolor de cabeza. Porque es como que estaba aguantando esa situación. La anulación. La anulación consiste en el esfuerzo inconsciente de compensar alguna emoción dolorosa, generalmente culpa o vergüenza, con un comportamiento que lo borrará mágicamente. Una persona que siente, aunque no sea necesariamente el caso, que está haciendo daño a otra persona, puede intentar compensarlo tratándolo excesivamente bien de manera compulsiva. Eh, suele, suele pasar, suele pasar... A ver, pongo el siguiente ejemplo. Cuando nos presentan a alguien, por ejemplo, alguna vez eh, hicimos un trabajo para un cliente y, y la única persona que había... Para poner de modelo, pues era mi esposa y yo le dije: Oye, eh, ven, necesitamos a alguien acá para, para modelar. Déjate tomar tú las fotos porque pues es que no hay, no hay, no hay más personas. Eh, el señor no puede invertir en este momento en una modelo profesional. Pues tú nos puedes colaborar, ya, dale, solucionemos el problema. Sí, mi esposa para mí es la mujer más hermosa del mundo. No me importa el, el, el pensamiento de los demás, así como el cuento, lo importante es que me guste a mí. Y que vivíamos felices nosotros, pero claro, a nivel social puede que existan otros, otros tipos de indicadores. Entonces, alguna vez presentamos el brochure a alguien y decían, no, pero no pudieron elegir una mejor modelo, no pudieron encontrar otra persona que, no, ah, pero es que esa a dónde la sacaron, es que, ¿qué pasó? Entonces, en ese momento fue muy chistoso porque el, la persona que estaba opinando, yo estaba ahí en la, en la situación y el personaje a quien le habíamos hecho el brochure le dijo al, a, a, este, a este personaje, a este tipo, ella es la esposa de Oscar. Entonces hay pum, mecanismo de defensa, anulación. Ahí, no, no Oscar, no. Pues lo que pasa es que yo, yo lo que quería decir era que, eh, eh, no, es decir, es que no es una, una modelo profesional, es que eh, entonces, se activa la forma de tratar de hacer sentir bien al otro a toda costa, sea como sea, porque ya no hay otra forma de definirlo, la cagó, socialmente hablando y en términos contextuales cometió el tipo, o sea, cuenta que comete un, un, una, un ataque, digamos que para el ejercicio que yo tengo de escucha y de atención, para mí ya es, ya, mmm, no me afecta ese tipo de cosas porque no lo escucho desde lo bueno y lo malo, sino desde las apreciaciones que otra persona pueda tener sobre algo en particular. Y él es libre de opinar y está bien que opine. Y no, no, no lo tomo nunca personal. Cuatro acuerdos de Miguel Hernández. Nada es personal por opinión de otro. Yo lo decido, tomarlo personal y decido afectarme. Volver contra sí mismo implica redirigir o redireccionar hacia mí mismo las emociones que estaban dirigidas hacia otra persona. Si un individuo depende de alguien poco fiable o inestable, puede ser más llevadero volver contra sí mismo la crítica y la rabia que produce esta situación y sentirse responsable de ella. Que, bueno, que reconoce la impotencia y la vulnerabilidad de necesitar a alguien con quien no se puede contar. <coughs> La imagen creo que es muy clara, y aquí recordamos esas personas que conocemos que tienen a veces parejas que pueden tener problemas de, de alcoholismo, de juego, eh, bueno, de infidelidad, diferentes tipos de situaciones en las que las personas son conscientes de que no cuentan con esa otra persona para momentos especiales. Van a celebrar el cumpleaños de, del hijo o de la hija, y resulta que la pareja no llega, porque, ah, no, es que está borracho, ¿qué horas son? ¿No? Las 3 de la tarde. Entonces, entonces, no, es que eso es problema mío, yo no he sabido llevar la relación, yo no he podido hacer que esa persona vuelva a la familia, él se está perdiendo porque yo soy una persona irresponsable, no soy capaz de mantener los lazos familiares estrechos. Eso es volver contra sí mismo, cuando la persona, no la persona que tiene el problema, sino la persona que aparentemente está sana, se echa la culpa a sí misma por el alcoholismo del otro, por la ludopatía del otro, por la irresponsabilidad del otro, por la infidelidad del otro. Entonces, al no encontrar otra forma de, de supervivencia de pareja o no ser capaz de tomar la decisión de cortar esa relación y empezar otra que sí sea más benéfica, simplemente se echa la culpa contra sí mismo. Eh, esta es la pareja ideal de un narcisista, ¿no? El narcisista puede tener poder sobre esta persona y dominarla por completo. Nueve, desplazamiento. El desplazamiento se refiere a la redirección de una emoción o impulso desde su objeto natural a otro objeto, porque expresarlo al objeto natural resultaría demasiado angustioso. Entonces, aquí es cuando decimos, ¿por qué no se lo dice a él? En lugar de decírmelo a mí. Entonces, aquí ocurre que, por ejemplo, caso mamá, papá hijo. Entonces, papá le dice al hijo, No, es que su mamá es una porquería, su mamá es lo peor, su mamá es. Eh, a mí no me gusta cómo su mamá nos trata a los dos. Entonces, el hijo debería reaccionar y decir, Venga hable con ella, no, no me lo diga a mí, debería hablar con ella para que entiendan y resuelvan la situación. El mecanismo de defensa del, del, del papá, en este ejemplo, es tratar de expresar todo lo que siente y toda la, la, la porquería que tiene adentro y, y todo lo, lo represado que tiene en su hijo, porque no se lo puede expresar a la, a la esposa, porque se siente débil, el reptil mantiene una posición jerárquica inferior sobre la pareja. Entonces, esas son situaciones de desplazamiento. Me desplazo con quien puedo eh, manipular o con quien siento que tengo una posición jerárquica más alta para poder eh, tomar acción. La formación reactiva consiste en transformar una emoción o un impulso en totalmente lo contrario. El odio será transformado en amor, la envidia en gratitud. Y esto suele ocurrir muchísimo en los círculos sociales donde se necesita aceptación. Por ejemplo, si yo quiero lograr un puesto un cargo y quiero mantenerme ahí, y me dicen mira es que tu jefe va a ser esa persona y resulta que esa persona es conocida porque es un, un completo popó en esa empresa la forma de reaccionar mía para poder mantenerme en el cargo es no jefecito lindo no te preocupes que se, cuenta con eso que yo lo voy a hacer no hay ningún problema no te preocupes que yo tú vas a tener todo tranquilo porque yo voy a reaccionar de una manera positiva para mantenerme en el cargo lo puedo odiar con todas las fuerzas de mi cerebro reptil, pero ese mismo mecanismo de defensa hace que la formación reactiva me permita eh, expresarle amor y gratitud cuando solamente tengo por dentro odio y aberración contra esa persona. Inversión, aquí no es de dinero, sino de cambio. La inversión consiste esencialmente en transformar lo pasivo en activo. En lugar de que el individuo se sienta pasivamente objeto de una situación dolorosa, la invierte y se convierte en sujeto activo de ella. Un ejemplo común de esto es la transformación de la necesidad de depender del otro en que los demás dependan de uno. Una buena parte de los comportamientos altruistas parten de este mecanismo de defensa. A ver, si yo no quiero depender eh, de otras personas, entonces lo que hago es que me vuelvo un muy buen samaritano. Pero entonces me vuelvo muy buen samaritano, no, por, no porque tenga la conciencia de hacer cosas bondadosas, sino porque necesito que los otros dependan de mí para evitar yo depender de los demás. Entonces aquí aparece la persona que te quiere mmm, regalar, no sé, hasta la comida, pues, para hacer que tú dependas de ella. Normalmente también se dan parejas, cuando las relaciones son de codependencia. Eh, se generan dependencias mutuas, o una de ellas depende mucho más de la otra. La otra, eh, la que genera la dependencia del otro, normalmente es muy eh, entregada a todo lo que puede, y a veces ocurren cosas como: ah, pero es que yo di todo lo que podía, yo me entregué profundamente a esta relación, y cómo me pagan, cómo me pagan. La persona que mide la relación en esos términos es porque genera un mecanismo de inversión para. Evitar depender del otro y que hace que el otro dependa de ella. Entonces, cuando se rompe una relación, en esos casos, la percepción es de que una, una falta de, de lealtad ante la relación. La actuación tiene una relación íntima con la inversión, en el sentido en que se basa en, en la inversión de pasivo activo para actuar algo en la realidad que es intolerable a nivel mental y emocional. Actuando algo, el individuo puede preservar su sentimiento de capacidad y a la vez evacúa la emoción dolorosa. Aquí eh, encontramos personas que cumplen un papel que es más simbólico que otra cosa, y lo hacen porque es la única forma de enfrentar su día a día. Tiene que ser un héroe, tiene que convertirse en un héroe, aunque esté toteado el miedo, reventado el miedo por dentro. Tiene que convertirse en un buen samaritano, así tenga todo el odio del mundo contra la raza humana. Tiene que convertirse, tiene que fingir ser otra persona para poder eh, salir adelante. Cuando hay situaciones de humillación, cuando hay situaciones de, de jerarquía inferior, esta persona tiene que volverse todo un actor para establecer una jerarquía igual con las otras personas con quien se siente inferior. Entonces la persona siente que actuando otro papel puede sobrevivir. Normalmente ocurre cuando las personas ocurre cuando las personas tienen pocas probabilidades de de, de salir adelante. Hablemos de temas económicos o incluso afectivos y para poder sobrellevar ese tipo de situaciones fingen ser otra persona para eh, suplir los requerimientos de supervivencia la sexualización es la forma como transformamos una experiencia de terror o dolor en excitación placentera el miedo al abandono o el abuso por ejemplo pueden ser sexualizados para que sean sentidos como experiencias gratificantes entonces eh, hay, hay parejas también que generan situaciones de dependencia y las manejan desde el ámbito sexual, desde el tema sexual. Entonces, no, es que yo me acuesto con esa persona para que no me deje y para que no me abandone, por ejemplo. Entonces, eh, percibo el sexo como una forma en que sí, me dejo dominar, pero es la forma en que entiendo que el otro va a percibir como positiva y de esa manera no me va a abandonar. Entonces, evito el, el, el abandono a través de permitirle el sexo a la otra persona. Y normalmente en estas situaciones hay sexo de carácter agresivo, de carácter violento, no de carácter romántico, eh, afectivo o amoroso, sino otro tipo de, de, de eh, situaciones de sexo que se puedan presentar. La sublimación consiste en encontrar una satisfacción derivada y adaptativa de aquellos impulsos que no pueden ser expresados directamente por las prohibiciones sociales. Un cirujano podría estar sublimi, sublimi, sublimando, perdón, agresividad, un artista podría sublimar su exhibicionismo. La ventaja de la sublimación es que permite la descarga desplazada y transformada del impulso que puede eh, cargar esta persona. Entonces, sublimamos cuando queremos que ocurra algo, pero en realidad lo manejamos de otra manera. El que es cantante puede tener una percepción de, de querer llamar la atención sencillamente de las demás personas, pero para evitar hacerlo de manera obvia, lo que hace es ser cantante y se roba el escenario. Es un ejemplo sencillo de sublimación. La forma de existencia de nuestro cerebro reptil es de, de defensa, pero si solo nos defendemos, jamás vamos a poder avanzar en el proceso de toma de conciencia. Es por eso que tenemos que vencer y empezar a hacer conciencia de la forma como nosotros existimos en este plano para empezar a ser tomadores de conciencia. Me dice Nubia, perdón Osquita, escúchame, debo retirar, me tengo que salir urgente de casa, te hablo mañana. Muchas gracias, Nubia, que te vaya muy bien y que soluciones tus temas. Vamos a hacer otro ejercicio rápido de votación. Según lo anterior, lo que hemos visto en este, en este apartado, yo quiero que en un minutico, porfa las personas que están aún y se mantienen en, en la sesión, hola Malia, ¿cómo estás? Me digan, ¿qué es para ti la neuroemoción, la bio neuroemoción? Es la forma como el cerebro determina que debe ser sentida una emoción, es la forma como la piel siente, es la forma como el cerebro siente, es el sentir del corazón, es la forma como los sentimientos nacen. Está abierta la posibilidad de voto para que participes en este momento. Por favor, vota ya para que me digas cómo te fue en esta sesión. ¿Y qué opinión tienes de la vía neuroemoción? Camilo Andrés, Esther, Fernando Moreno, Jazmín Ruiz, Jorge Gómez, J. Rosas, Juan Carlos, Sandra Liliana, Amaliaid, por favor, voten ahora. Hay dos votos en este momento. Una persona dice que es la forma como el cerebro siente y otra persona dice que es la forma como el cerebro determina que debe ser sentida una emoción ítem por el cual ya hay otro voto. Cuatro votos contra, cinco votos contra dos, vale, 71%. Finaliza la votación, muchas gracias. Y nos dice que el 75% fue para la 1, la opción A. Es la forma como el cerebro determina que debe ser sentida una emoción. Muchas gracias, es totalmente cierto este ejercicio. Y por favor colaborenme con esta otra votación. ¿Qué te llevas? Normalmente eh, hago esta pregunta, si lo quieres escribir, si quieres participar en vivo para que quedes en el video, mucho mejor, levanta la manito, porque hasta aquí llega la sesión de hoy y quiero saber qué te llevas en este momento. Abierta la votación. Camilo, Esther, Fernando, Yasmín, Jorge, J. Rosas, Juan Carlos, Sandra, Amalia, cuéntame qué te llevas. Tienen opción múltiple. Es una mejora para tu vida personal, es una mejora para tu vida profesional, es una mejora para tu vida familiar, para tu vida de pareja. ¿Qué valor le encuentras, qué sentido le encuentras a este ejercicio que hemos hecho en la noche de hoy para hablar del de cerebro tribuno, el tema de bioneuroemoción, que es simplemente entender cómo funciona el cerebro de la, del mamífero humano de una manera rápida y un poco divertida y amena? Bueno, finalizamos votación en tres segundos, dos segundos, un segundo, finaliza votación, muchas gracias. Nos dicen, el 86% piensa que es una mejora para su vida profesional, el 71% dice que es una mejora para su vida personal, el 43% dice que encuentra una mejora para su vida familiar y el 29% para su vida de pareja. Muchas gracias por haber hecho esta votación y les dejo la última. Les agradezco que me colaboren con esta, por favor. Esta es muy importante. Quiero hacer el curso de bioneuroemoción. De hecho, les cuento, para quienes no lo sepan, lo he compartido con algunas personas, eh, dentro de 15 días voy a estar en la certificación con el, el señor Enrique Corbera, que es el creador de la bioneuroemoción. Él va a estar en Bogotá impartiendo el curso de eh, resonancias familiares y de la emoción detrás del síntoma. Eh, preparado bastante este tema para poder hacer esta participación en este curso. Y cuando vuelva, dentro de 15 días, ya voy a tener el ejercicio de la, los talleres ya hechos personalmente con Enrique Corbera. Voy a hacer el curso de bio neuroemoción después de venir de Bogotá y los voy a activar. Así que me gustaría saber a quién le gustaría participar en estos talleres para que si están interesados, poder establecer contacto. Más adelante. Hay una persona que está interesada, hay otra persona que dice sí, tal vez más adelante, hay otra persona que me dice no por ahora, dos personas no por ahora, gracias, no importa, muchísimas gracias por la honestidad. Eh, esto es un tema que, que esto no no obliga a nadie. O sea, el, el ejercicio de la sinax es un ejercicio que yo hago de manera voluntaria, simplemente por un ejercicio de evangelización. Esto me ayuda a crear contenido digital, a entender pedagógicamente cómo estoy trabajando los temas me ayuda a, a entender cómo los, los cuento, cómo cuento estas historias que hacen parte de, de, del proceso formativo que yo trabajo y cómo lo comparto. Entonces, nada, les agradezco la, la honestidad y las personas que están, eh, se inscribieron, que me si de uno, escríbeme con el mayor de los gustos. Voy a hablar con ustedes. Eh, ya tengo chat de WhatsApp. Eh, me habían generado un bloqueo esta mañana. Ya recuperé el chat de WhatsApp. Así que, nada, otra vez al 311-5311-489. Voy a estar totalmente disponible. Por hoy, hemos llegado al final de esta nueva night, de esta nueva noche digital. Así que a todos ustedes, Camilo, invitado, Esther, Fernando, Yasmín, Jorge, J. Rosas, Juan Carlos, Sandra Liliana, Maledit, Pedro. A todas las personas que participaron en la noche de hoy, que ya han tenido que retirarse. Muchas gracias por el tiempo, porque es algo que no vuelve. Muchas gracias por compartir ese tema tan preciado y tan valioso que valoro tanto, tanto, tanto. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima emisión dentro de ocho días, en la próxima Noche Digital con Osabuena. Espero que esto les sirva, que lo puedan repasar en YouTube. Y si acabas de llegar o has llegado a este eh, espacio por navegar eh, en todas las redes sociales, bienvenido. Inscríbete para que sigas haciendo parte de las Noches Digitales y de esta comunidad de Osabuena que quiero hacer crecer día a día. Generando valor y compartiendo el conocimiento con todos ustedes. Chao, chao. Nos vemos en una próxima emisión de Una Noche Digital, el martes, dentro de ocho días, sin falta, a 6:30 de la tarde. Cuéntale a tus amigos porque es gratis y es del libre acceso. Nos vemos. Dios te bendiga. Chao, chao.